Hola, 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 bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo por el Garage TV. Mi nombre es Khaled Hayar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, de lo que tanto amamos, el mundo de las bicicletas. Hoy haciendo nuestro programa desde Star Cycles en Olivos, ya vamos a tener su historia, una historia de vida porque están desde el año 1989. Yo nací en el 83, así que tiene más de 30 años de historia que vamos a estar mostrando en nuestro programa. Además, nuestra sección Notibici con una bici ambulancia hecha y realizada en Francia, París. Y Muna nos va a traer las bicicletas y el mundo del cine, este paralelismo para que ustedes puedan conocer y saber. Pero vamos a ir a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. Es fácil y simple, nos buscan por el nombre del programa Pedalear, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Síganos, activen la campanita para recibir todas las novedades. Y además los pelotones, que nos envíen fotos, videos, siempre arroben al programa que los vamos a pasar en Pedalear. Y ahora sí, para informarnos, comenzamos con Notibici. En Pedalear nos informamos en Notibici. Llega a París la Emergency Bike, una bicicleta para urgencias médicas. París es una de las ciudades con más caos vehicular de toda Europa. Es por eso que crearon una biciambulancia para desplazarse por la ciudad de una manera rápida y segura. Si bien no sirve para trasladar heridos o personas que tengan alguna necesidad, ahorra infinidad de minutos en el caos de tránsito de la ciudad parisina, permitiendo que el personal de salud ahorre la mitad de tiempo ante alguna emergencia médica. La compañía de movilidad eléctrica Ecox Enterprise y el fabricante de bicicletas Urban Arrow, junto con la consultora Wonderman Thompson, crearon esta bicicleta ambulancia. Testeada por un médico que ya comprobó la agilidad y rapidez de la Emergency Bike, se espera que se desarrollen muchas más, y tanto como para el personal de salud, el cuerpo de bomberos y policías, cuenten con este tipo de bicicletas. Es una bici eléctrica, lleva luces LED que permiten una buena señalización, una bocina de 140 decibeles. En la parte frontal tiene una caja fabricada con un material aislante que ofrece 150 litros de capacidad de transporte. También se pueden colocar bolsos en dicho hueco. Para prevenir pinchaduras y generar retraso, las ruedas son sólidas y no tienen cámara de aire. La estructura está hecha de aluminio y tiene una batería doble de litio. Su autonomía de pedaleo eléctrico es de 160 kilómetros y lleva el logo característico de emergencias médicas en las ruedas. La Emergency Bike es una excelente idea para salvar vidas. Notibici en Pedalear, de Argentina para el mundo. Nos informamos en Notibici. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita, no cambien de canal. En el próximo bloque se viene Muna para hablarnos de las bicicletas y el mundo del cine. Pausa cortita y seguimos con más Pedalear de Argentina para el mundo.